Bueno, Yuritas, llegó el gran día. Vamos a despedir el 2016, que ha sido un año espectacular para el canal. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y vamos a entrar al 2017, dejando antes un vídeo aquí en 2016 de Three Days Grace, que ha sido, digamos, el grupo emblema del año entero. Entonces, no sé cuántos tutoriales he hecho ya de ellos. Vale, vamos a terminar con este home cortito para que se lo aprendan rápido y para que empecemos con una nueva etapa en 2017. Les deseo a todos lo mejor, ¿vale? Lo mejor, ojalá entren genial. Si beben, no conduzcan, lo de siempre, no se pasen, disfruten y a por todas en 2017. Así que como siempre, gracias a Matrix Gamer Pro, a Señor Machete, a Biel Avisai y a TV Pink. Y también saludar a Geosau, no tengo ni idea de cómo se pronuncia, R, vale, saludito. A Skulls of Bulls Banda, joder, que se ponen cada nombrecito. A Pipinim 2.0, a Pelepele 2, a Gamer Z, a Alex Ferrer y a Angelito Mojito. Me gustó este para terminar. En fin, besos a todos y vamos a por ello. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta vez Three Days Grace no utiliza la afinación en re, cosa que es rara porque en líneas generales siempre utiliza la misma, sino que lo hace en do, un tono más abajo. Aquí tienen la forma de hacerlo, ¿vale? Para que quede D, A, F, C, G, C, ¿vale? Re, la, fa, do, sol, do, y aquí el vídeo por si no saben afinar en este tipo de afinaciones, que también lo dejo en la descripción del vídeo por si lo ves desde el móvil, ¿vale? Y empezamos. De 0 al 0.12 está eso que está ahí, que hay que elegir entre dos guitarras, ¿vale? También podrían intentar hacerlo a la vez, pero bueno, digamos que tienen que tener demasiada agilidad en la mano izquierda y no es lo normal, ¿vale? Pero bueno, lo digo porque la pueden combinar las dos guitarras, ya que la de arriba, la rítmica, lo que va a hacer es rasguear al aire sexta, quinta y cuarta, ¿vale? Y luego mientras, al momento después de terminar esto, y por cierto, parar con la mano izquierda, ¿vale? Se va a escuchar traste 17 en primera cuerda. Después otra vez al aire, otra vez traste 17, ¿vale? Después nos vamos con el índice a 8 y con anular nos ponemos en cuarta cuerda en 10. En ese momento sonaría traste 18, luego en traste 5, ¿vale? Todo traste 5, y ahí ya haríamos el 20 y el 18. Entonces ven la dificultad de llegar hasta ahí, pero bueno, es lo que tienen. Hacerlo en grabación, que todo sea más fácil, evidentemente, ¿no? Entonces elijan la guitarra que quieran y después, si se fijan, vuelve a hacer lo mismo, al aire 17, al aire 17, eso es igual, y acaba haciendo traste 1, luego el 18 ese famoso, ¿vale? Y luego debajo una quinta en 3, ¿vale? O sea, 3-5-5, y luego al final el 20 y el 18, ¿vale? Entonces, bueno, evidentemente yo por recomendarles les recomiendo la de arriba, la rítmica, pero cada uno como quiera. Seguimos. Del 0.12 al 0.23 ahora hace la misma guitarra, ¿vale? La superior es exactamente igual, solo que esta vez combina unos pequeños toques en X, o sea, mutado, ¿vale? Que solo hay que colocar la mano sobre la guitarra sin apretar las cuerdas para que no suene y suene así, ¿vale? Entonces combinaríamos al aire, tac, tac, ta, chan, chan, ta, 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 ¿vale? Chan, chan, ta, 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 chan, chan, ta, 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 ta. ¿Se fijan? Siempre es igual. Tocamos las dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, ¿vale? Ven que es más rápido la última X, porque ya va directamente a empezar con lo otro. X y sigo, ¿vale? ¿Vale? Después seguiremos al 8-10. Y ojo, ven que la guitarra de abajo solo hay un 17, porque después de haber hecho el 20-18 de antes, acaba en ese 17 que está puesto ahí, ¿vale? En esta parte de aquí, pero es que este 17 se solapa con la parte en la que empieza a arpegiar esto, ¿vale? Entonces, cuidado, lo solapamos ese 17 con este 7 en tercera cuerda y seguimos con 10 en segunda. Lo hacemos 4 veces, 1, 2, 3, 4. Después alargamos el meñique para llegar así al 11 y hacer 7-11. 2, 3 y 4.
4. ¿Ok? Vale, y ahora viene la parte potente, que sería al aire y 3. Al aire 5. Al aire 7. Al aire 8. Y al final aquí en el 8 hay que aguantarlo un poco más y hacer 8, 10 y 12. O sea, 1, 2, pam, 1, 2, pam, 1, 2, pam, 1, 2, 1, 2, 3. ¿Ok? Ve aquí con... No bajar la cuerda porque si lo hacen con el meñique se les puede ir hacia abajo y hacer 20. Vale, tiene que sonar el 12 tal y como es. Vale, y ven que al final pone todo se repite dos veces, o sea que volveríamos a hacer ahora el arpegio y luego la parte rápida. Y después de hacer eso, faltaría otra vez el arpegio. Vale, otra vez el 7 y el 10. Todo eso lo hace, ¿ok? Seguimos. Del 0.52 al 1.15, que ya es el estribillo, es muy muy fácil. Solo hay que aguantar al aire, digamos un ratito. 1, 2, 3, 4, como unos 4 segundos. Luego volver a arpegiar arriba y debajo. Entonces, 4 segundos al aire y como 2 segundos en 8.10. Y en 5 también otros 2 segundos. Después otra vez al aire. 2, 3, 4. 1, 2 y debajo 1, 2 también. Y eso repetirlo entero dos veces, ya está. Eso es el estribillo. Si para no aburrirse no quieren mantenerlo así y prefieren ir tocando, pues también lo pueden hacer, evidentemente, ¿vale? Un poco como quieran. Seguimos. Del 1.15 al 1.27 es igual que del 0 al 0.12 y del 1.27 al 1.32 es así. O sea, otra vez esta parte. Dos veces. Punto. Vale, ya lo hemos visto, así que sencillo. Seguimos. Ahora vienen todavía más partes repetidas. Cópienlas y seguimos. La canción, como ven, es bastante sencilla. Y casi para terminar, haríamos esto. Del 2.47 al 3.13, que sería al aire. Vale, aguanta bastante. Después otra vez al aire. Otra vez al aire. Y al final hacemos 8 al aire en sexta y quinta. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 3 en 1. 1, 2, 3. Y aquí hay que soltar 1, 2, 3 y cortar el sonido porque luego se queda la voz nada más y luego ya entramos fuerte, ¿vale? Y el 17 que hay debajo es porque pasa lo mismo que antes, llegaríamos, esta parte llegaría desde el 20-18. ¿Ok? Seguimos. De nuevo más partes repetidas, ¿vale? Copiamos y seguimos. Y para terminar, del 4 al 4-19 más o menos, vuelve a repetir lo que es el principio, ¿vale? Haciendo al aire, después al aire, después el 8 y el 10, 5, 5 y acaba al aire. Porque como siempre, Three Days Grace termina con esto. Vale, si hicieran el punteo de abajo, que sepan que es el 17, después el 17 otra vez, después el 18, después el 20, 18 y acabamos al aire. Vale, si hacen la guitarra de abajo también acaban al aire después de hacer el 20, 18. Y eso ha sido todo, ya está, el último vídeo del año, lo dicho, espero que lo pasen genial, como siempre les dejo mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, por si quieren ver esta noche qué traje me voy a poner y todas esas cosas, o saber cuándo voy a subir vídeo nuevo. No se olviden de la notificación, o sea, de la campanita, porque si no, no les llega lo que hago, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias de nuevo a todos, que pasen un feliz año nuevo, nos vemos en 2017.